le interesaría a Teresa Mendoza ir a Colombia? Yo no voy a estudiar. Rocío, no quiero que me juzgues, pero es momento que yo tome las decisiones de mi propia vida. There she is. Teresa Mendoza's daughter. They said that she studied a private school in Malaga. Now we have a plan. Yo puedo cumplir perfectamente mis funciones como primera dama. Ahora voy a tomar las riendas porque no quiero que te hagas daño. Pero sobre todo, no quiero que hables con la persona equivocada. Pero es que yo no he hablado con mi papá desde hace mucho tiempo, ¿entiende? Hacia la medianoche, despegó un avión con dos militares de esa base. Una mujer y un hombre. ¿Y eso te hace pensar que la mujer era Teresa Mendoza? ¿Quién más? ¿Y supiste a dónde iba ese avión? Según los registros de vuelo, sobrevoló espacio aéreo colombiano, pero no aterrizó. Quiero volver a verte, papá. Pues ya estoy aquí y no me pienso separar de ti. Ni un solo momento. Por eso tenemos que ir a Bolivia. Ahí me está esperando Jonathan, Antonio y Oleg. Encontraron un antiguo informante de la DEA, del cual lo único que sabemos es que se llamaba Jinete Negro. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Y cuál es el plan? Encontrar el lugar exacto donde fue tomada la foto. ¿Dónde está Sofía? Están los que ya sabíamos, señor. Un amigo contrabandista del tal Batman nos va a transportar a Bolivia en un avión de carga. Esto de Jinete Negro es difícil de creer. Ya sé que es una... Eso del Jinete Negro, hombre. Pero existe, compadre. Y Teresita Mendoza lo va a encontrar. No quiero más mentiras. ¿Entendido? Dime en dónde está el niño. ¡Dime en dónde está! ¡En la guardería! ¡En la guardería! Que mis muchachos te agarraron a tiempo para hacerte la visita. ¿Eh? Así que guardando pruebas después de tanta amistad que tuvimos tú y yo. Traidor. Si fuera traidor, esos papeles ya los tendría sus enemigos, patrón. ¿Y que no los ibas a usar en mi contra, que no? ¿Eh? Este es el fierro. Que le va a hacer un agujero en la vida. El pedo es conmigo, el pedo es conmigo. Ay, ya déjenle en paz. El pedo es conmigo, máteme a mí, ya no tiene nada que ver. Culpa tengo que tenga tan mal gusto para andar contigo. Ah, ¿sabes qué? No le voy a hacer nada, hombre. Más porque me agarraste buenas. Y como también le prometí a la Teresita que no te iba a hacer daño, que la voy a perdonar. Pero te voy a dar 48 horas. No te quiero volver a ver en este país. Porque si regresan, tú y ella firman su sentencia de muerte. ¿Entendiste? Órale. Ya se los encargo. ¿Viajar conmigo? Yo no necesito ayuda, Batman. Ya tengo suficiente. Acuérdate. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo te puedo ayudar.
Conozco como la palma de mi mano a Epifanio Vargas. Te puedo hacer de gran utilidad. El rollo en el que estoy metida está muy... Por eso. Necesitas gente de confianza que dé la vida por ti. Poco confías en ese de Landeros. ¿Tú piensas que porque me vas a ayudar, Epifanio te va a perdonar y te va a dejar regresar? Claro. Si, como dices, es tan importante esta misión para él, en cuanto le digas que yo te ayudé, me perdona, lo conozco. ¿Por qué quieres regresar? Aquí tienes a tus amigos, tienes chamba, tus enemigos están lejos. Pues sí, está toda madre Colombia y la playita. Suave y el negocio, pero... No es lo mismo, tú sabes. Extraño México. Quiero morirme en mi tierra. Nuestro México. ¿Qué? ¿Entonces ya se te olvidó que ibas a vengar la muerte de tus hijos? Mira, que te baste con saber que yo a ti no te voy a traicionar. ¿Eso qué quiere decir? Que los vivos somos los que importamos, los muertos nada más hay que llorarlos. Y a mí la única viva que me interesa y que me preocupa es esta mujer. Y yo te juro por ella que no voy a echar a perder el plan y que no voy a poner en riesgo tu vida. ¿Cómo ves? ¿Y tú, Sheila? ¿Estás dispuesta a separarte del Batman? No, Teresa. No, no, no. Es que yo voy también. No, o sea, lo he jurado. En lo bueno y en lo malo. Con ese hombre hasta la muerte. Vamos, ¿qué, sí? Teresa. Amarramos el negocio. Es Paloma. Paloma. Teresa, ayúdame. ¿Qué pasó? Que unos hombres han entrado al cortijo buscando a Sofía y han matado a mi compañero de la uni. Y a Trini, creo, no sé, nos vi bien. A las dos nos han golpeado. Y, pues, nos han atado. No sé qué hacer. ¿Pero pudiste ver quiénes eran? No, no, nunca los había visto. No, no son de aquí. Hablaban inglés. Bueno, ¿y tú y el niño están bien? Yo logré escapar y por el niño fueron a la guardería y mataron a la maestra, pero... Pero él se escondió y... ¡Ray! ¡Ray, mi amor! Gracias a Dios, el niño está bien. No sé qué hacer. Sé qué hacer. Quedarse no es una opción, Paloma. Paloma, soy Batman. Vete para el mar, para un puerto. ¿Para el mar? Sí. Ahí tenemos gente que nos puede ayudar. Gente con la que hacemos negocios. Escóndanse donde puedan. En un almacén, en una biblioteca, donde sea. Y esperen nuestra llamada con más información. Vale. Pero por favor, no tardéis, no tardéis. Nuestro hombre, el pequeño, ya no estaba ahí. Lo buscó por todos lados. Wait, wait, what? How? I don't know. He made a call. Llamó a alguien, pasaron por él, no lo sé. This is bad. This is really bad, Charlie. You know, it's the only lead we have. If we lose her, we are... There's another option. But I need help. Digamos que sería algo de carácter oficial. All right. What are you thinking? You will see.
Listo. Con esta carta queda claro que vas de misión a Bolivia. Si llegas a tener un problema, les exiges que le hablen al embajador. Él ya sabe de tu visita, aunque no sabe para qué vas. Dale, compadre. ¿Listo? ¡Adelante! Señor presidente, disculpe la interrupción. Pásale, pásale. ¿Qué pasó? ¿Recuerda los cuerpos de los hombres que estábamos buscando? Claro. Los que atacaron a Mendoza. Claro. Pues no aparecen los cuerpos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los encontró la policía o qué? No, hice unas llamadas y ellos no los tienen. De hecho, estaban sorprendidos porque información de que haya ocurrido algo en la zona no tienen. ¿Y entonces dónde están? Pues ese es el punto. Seguir investigando. Órale. Sí, pero muévele bien, ¿eh? Sí, señor. Está raro, ¿eh? Es muy raro. Tal como lo supuse, fueron a buscar los cuerpos de mis hombres. Afortunadamente, ya habíamos limpiado la zona. Y por fin ya pudieron averiguar quién es el hombre que acompaña a Teresa. El nombre que nos dio Mireles es de un mayor que falleció ya hace varios años. Pero yo creo que por ahí no vamos a llegar a ningún lado. Ya estamos buscando a alguien en Colombia que nos ayude a encontrarlos. A lo mejor eso no es necesario. Yo conozco a alguien con mucho poder que le puede dar buen uso a esa información. ¿Sí? ¿De quién se trata? Está más claro que el agua, Sheila. Los que fueron a visitar a Paloma son los de la DEA. Lo que pasa es que al no encontrarme a mí, se enfocaron en ella. Ya, pero si nunca antes buscaron a la niña. Pues ya sé, porque me tenían a mí ahí. Ahora sí la necesitan. Ya, ¿y cómo la encontraron tan rápido? Pero si tú no hace ni una semana que te has escapado de la cárcel. No sé, pero tienen su pista y van muy rápido. ¿Y crees que la pueden rastrear hasta aquí? Eso es lo que quiero evitar. ¿Quién me va a rastrear? Los que te fueron a buscar a Málaga, la DEA. Golpearon a Paloma. ¿Cómo? Iban por Ray. ¿Y Ray cómo está, mamá? ¿Pero están bien? Están bien todos. Es nada más que si lograron escapar. A ver, perdón. Estaba buscando. Tenemos una bronca. Y grande. ¿Estás seguro? Sí, este es el lugar de la foto, estoy seguro. Está abandonado. Pudo haber sido una agencia de viajes, pero también hay varios negocios como fachada. Voy a tratar de entrar tantito, ¿eh? Espera. Hay dos hombres. Están metiendo algo dentro de un morral. No sé qué es, puede ser armas o cualquier otra cosa. ¿Dónde estás? Dime nombre del pasaje. ¿Me das uno? Gracias. Calle Acuichote. Voy a avisar a Antonio. Vamos para allá. Venga. No, espera. Ya no les das chance. Están saliendo. Los voy a seguir. Ten mucho cuidado, Jonathan. No arriesgues demasiado. Los registros de las personas que salieron del país o de la comunidad. Es que eso es justamente lo que estoy necesitando. ¿Podría revisarlo, por favor? Es que es urgente. Sí. Vamos a ver. Bueno, como le decía, si la persona no salió por tierra, no hacemos nada. Muchas gracias. ¿Podría poner el nombre? Sí, Sofía. Claro, Sofía. A ver. Sofía. Oye, que se me fue, a ver. Apellido. Dantes. ¿Dante? Dantes. Dante. Oye, ¿qué nacionalidad tiene? Es de nacionalidad italiana. ¿Hace cuánto llegó al país? ¿Hace cuánto viajaste? No,
No sabría decirle, sí. Por eso vine aquí. La puedes buscar ya, solo dale enter. Vamos, Sí, viajó sola. ¿Cuánto tiempo se tarda eso? Cuando quieres, ¿sabes? Pero vamos a ver, vamos a darle el toquecito, a ver. Mira, hemos tenido suerte. A ver. Espérate. Puedes bajar. Baja, más abajo, más abajo. Voy. A ver, aquí, detente. ¿Puedes estrenar la cédula? Voy a intentarlo, a ver si puede. A ver si hay aquí. Yo no controlo mucho esto, ¿sabes? Listo. Ya el registro de Sofía Dantes en nuestra base de datos. ¿Estás seguro? Confirmado. Pasó, a ver. ¿Qué pasó con la información? A ver, tranquilo, que esto solo consiste... A ver, vamos a darle a reseteo a la paginita. Oye, pues resetearle. Esto no pasa nada. A ver, ahí va. Vale, un registro bajo el nombre de la mosca. Oye, te juro por mi madre que esto nunca me había pasado, ¿sabes? No, te doy esa información. ¿En dónde...? Quedó la información de Sofía. A ver, escúchame. ¿Alguien te dijo que borraras esta información? Que borrar ni que borrar, pues van a decir borrar, que yo no he tocado nada, ¿sabes? Que el único que tiene acceso a este ordenador soy yo. Erase the information, let's go. ¿Y no hay otra base de datos donde puedan rastrear su salida de Europa? Nada queda ahí. Bien, excelente. Bueno, gracias. A ti, cuídate mucho. Te debo una, maestro. Un abrazo. Abrazo. Está hecho. Oficialmente, Sofía nunca ha salido de España. I don't know what the hell happened. The information disappeared in front of me. So you think she left the country? Yeah, it's clear she left the country. But I don't know where she traveled. But how do you explain the disappearance of the files? Well, he who then held me doesn't have a clue. You know what? It's obvious. Someone hacked the system. Did you leave men surveilling the house? No. I don't think she will return. All right, listen up, Charlie. We cannot leave any loose ends. No one should be able to connect us with the death of the teacher and the other two. You understand? Okay, I'll keep you posted. Ese camión no me va a estar metiendo problemas. Le pago el doble, pero por favor no lo puedo perder. Nada más síguelo, no muy de cerca. Oleg, se subieron a un camión. Yo voy a seguir en un taxi. Venga. Vamos. Ты нам там сказал, что грузовик поехал по улице. И куда едем? Туда. Si yo no lo voy a poder aguantar. Te aguanto cualquier otra cosa, pero que tú ya no estés. La idea es que Paloma y Ray llegan a Aruba en 3 días y yo mismo me encargo de traerlos, pues. Y muchas gracias por tener a mi hija con ustedes. La verdad que me quedo muy tranquila de que estén ustedes aquí con ella. Te las encargo muchísimo, ¿eh? No, pues como reina, usted sabe que me vea, por eso mandé arriba, lo juro que la va a cuidar como si fuera mi hija, pues. ¡Vamos! ¿Dónde está la alfombra roja para la Sheila que se va a dar la vuelta al mundo como Willy Fox? Venga, mete las cosas. A ver, ahí te va. Cariño, cuida de mis cosas. Sobre todo de la ropa, ¿eh? Y si algo te vale,
te lo queda. ¿Usted qué, mijo? ¿Qué pavo, Batman? ¿Qué no le gustó? ¿Mal atendido o qué? ¿Qué pasó con este dúo dinámico? ¿Acabó? No, pues que no nos vamos a dejar de ver. Al rato nos volvemos a ver, mi Robin, ¿eh? Papá, esa, ¿no? Prométeme que te vas a cuidar mucho, mamá. Prométeme que vas a regresar pronto. Esta vez no soy capaz de aguantar tanto y tanto sin ti. Te lo prometo. Pero solamente porque tú sabes que yo, desde que te tengo a ti, me cuido muchísimo. Así que tú me tienes que prometer lo mismo. Te tienes que cuidar mucho. Que hay gente mala detrás de ti. ¿Entiendes? Te lo juro, mamá. Te amo. A ti. Y nos vamos a ver muy pronto. Nos vamos a volver a ver. Está su casa, está por acá, lo espero. Cuídate mucho, por favor. Yo también. Te amo.